rápido. No has elegido un buen día para molestarme. No te acerques más. No quiero perder el tiempo contigo. Jacob, querido, acompáñeme. Por nuestra colaboración. Y por esos motores nuevos que al fin son míos. ¡Muévete, animal estúpido! Volviendo a los negocios. Eso es. Milner ha huido al Támesis. Estará protegiendo su ferry. Es lo único que le queda. Querrá protegerlo mejor que a su vida. Y eso es justo lo que quiero que le quite. Mátelo. Esta no es su primera copa de champán, ¿verdad? El éxito es más embriagador que el alcohol, señor Fry. Entonces guárdeme una copa. ¿Qué hace falta para llamar la atención del peón de Starrick? ¿Algún que otro ferry en llamas? A hundir la empresa de Milner.
pieza. Este será tu último combate. ¡Que lo disfrutes! ¿Qué demonios? El señor Starrick se puso furioso cuando perdí los motores. Este es mi castigo. Esto es cosa de Pearl Attaway, no de Starrick. Vuelven a trabajar juntos. No debería haberme inmiscuido entre Starrick y Attaway. Al final, la familia siempre es lo primero. ¿A qué se refiere? ¿Son familia? Y yo tenemos una conversación pendiente. Ha desaparecido.
vamos. Pensaba que sabía que pertenecía a la Orden y que había venido a matarme. Imagínate el gozo que sentí al saber sus intenciones. Un asesino colaborando con la causa templaria. ¿No es maravilloso? Es asqueroso. Son negocios, primo. Piénsalo. Ahora que Milner está fuera, soy la dueña de la única compañía de ómnibus de Londres. Poseemos el monopolio del transporte en Inglaterra. En cuanto pongamos tus motores a mis ómnibus, pasaremos a la historia. Ese era mi plan desde el principio, pero con Milner lo has precipitado todo con tu robo del tren. Crawford, pensaba que sería el momento de la reconciliación. ¿No tienes ningún recuerdo bonito de nuestra infancia? Los veranos en Mitford, tú y yo en el arroyo. Es una reunión formal, Pearl. Tu sentimentalismo resulta indecoroso. ¿Indecoroso? Llevo toda mi vida escuchando esa palabra tan odiosa de boca de los hombres. No pongas esa cara, primo. Vas a recuperar tus motores. Nuestros nuevos ómnibus motorizados nos proporcionarán mucho dinero. Tengo que preparar un transporte adecuado para llevar los motores a mi fábrica. Quiero que vayas personalmente a Waterloo y te asegures de que todo marcha bien. Por supuesto. Que el padre del entendimiento nos guíe. Hoy en nuestras futuras acciones, prima. Estación de Waterloo. Está atascada. ¿Otra vez? Intenta empujarla. Tengo que hacerte.